Señoras, señores, gana Uruguay. Uruguay gana 4-0. Gran victoria uruguaya. Abaldo el primero, Ferrari el segundo. Gol en contra del arquero, pero todo es Facundo González el tercero. Llegó Maturro para el cuarto. ¡Qué linda victoria! 4-0, Fernando. Bueno, una victoria soñada para Uruguay, que inicia con muy buen pie esta Copa del Mundo. Ha goleado a Irak. La verdad que el partido se rompió literalmente en el segundo tiempo con ese gol de Ferrari. En el segundo minuto de la parte complementaria, ya Uruguay había dominado ampliamente a la selección asiática durante el desarrollo del primer tiempo. Quizás le costó el primer cuarto de hora en afincarse, en ser un equipo mucho más preciso con la pelota, por más que siempre tuvo la intención de plantarse sobre territorio enemigo, de ser un equipo combinativo, de no saltear líneas. La propuesta que ya venía acumulando Marcelo Broly en el campeonato sudamericano. Yo diría que a partir del minuto 20 de la primera parte creció Uruguay. A través de Franco González, del Cepillo González, el equipo empezó a crecer, empezó a asociar. Hubo un gran trabajo de Abaldo. Este partido lo necesitaba Abaldo, primero porque es el reemplazo natural del rochense Sánchez respecto al campeonato sudamericano. Él tenía que ganar confianza, anotó el primer gol de Uruguay. Se suma la asistencia para el segundo gol porque le pone una bocha de gol muy clara, muy contundente, al medio de la cabeza Ferrari, que simplemente tuvo que saludar para poner el segundo. Y a partir de ese segundo tanto, dueño y dominador absoluto Uruguay. Yo diría que hay pocos partidos, por lo menos en el cierre de las primeras fechas de esta Copa del Mundo, que tienen a un protagonista tan literal, tan predominante de un equipo sobre otro como Uruguay en este debut ante Irak. Llegó el tercero, un muy buen córner lanzado por Fabricio Díaz y un excelente cabezazo de Facundo González, que terminó poniéndose adentro el arquero de la selección iraquí. Y después el cuarto gol para ponerle la frutilla arriba del postre de Alan Maturro, este jugador que no había estado en el sudamericano, que llega para ser titular por el lateral para completar la goleada de la selección oriental. La verdad, un primer partido, un debut, un estreno de Uruguay que es sin fisuras, un equipo contundente que evidentemente pica al frente de este grupo E de la Copa del Mundo, que queda líder en puntos, al igual que Inglaterra, pero que se lleva este más 4 que seguramente va a delinear en ese mano a mano con Inglaterra el próximo día jueves a las 3 de la tarde en este mismo estadio de Único de la Plata, la posibilidad de saber quién da el paso para quedarse con el grupo. Pero a ver, teniendo en cuenta el trabajo acumulado, el muy buen sudamericano que había hecho Uruguay, reitero, ganando 7 de los 9 partidos que disputó, empatando solo un encuentro y perdiendo el de final ante Brasil, el que lamentablemente nos dejó sin corona a nivel continental. Esto es más de lo mismo. Es un equipo que interpreta el fútbol, planifica los partidos, ejecuta un plan de juego con una única consigna, que es el arco de enfrente, para quedarse con estos primeros 3 puntos en el Estadio Único de La Plata. Recordamos que Uruguay vuelve a jugar el próximo día jueves, hora 15 de nuestro país, enfrentando a Inglaterra, también en el Estadio Único de La Plata. El cierre va a ser, en cuanto a la fase de grupos, el próximo día domingo ante Túnez. El partido que arrancará a la hora 18 y que se juega en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Estamos esperando por la palabra del Chelo Broly, de un jugador de Uruguay a nivel de piso, para esta gran victoria oriental. Yo me animo a decir, esto es largo, ¿no? Pero clasifican los 4 mejores terceros. Hay 6 terceros, clasifican los 4 mejores. Con 3 puntos y un saldo de más 4, ya son altas las probabilidades de que Uruguay pueda avanzar. Está quedando 2 partidos, uno ante Inglaterra, que es el rival más férreo que Uruguay tiene en el grupo, porque más allá de todos los problemas que ha vivido la selección británica, evidentemente tenemos por delante ese partido del jueves. Aquí está Facundo González hablando. Habla Omenchenko. ¿Me escuchan, compañeros? Dale, dale, Rodri. Perfecto, perfecto. Está Santiago Omenchenko para hablar. Bueno, Santi, ¿qué se siente debutar en un Mundial con todo lo que pasó hoy, con esta victoria importantísima también? Bueno, muy contento, todos sabemos que el primer partido siempre cuesta, el del debut, pero bueno, se abrió y bueno, llegaron los goles y la verdad que te da un alivio para el partido que viene y para lo que resta de la fase también. ¿Qué te pidió el Chelo cuando te mandó a la cancha? Arco en cero, no errar esos pases en salida, que puedan tener una transición al rival, pero
pero mantener ahí el eje, como siempre lo digo, y bueno, yo creo que lo hicimos muy bien. Es importante arrancar ganando porque eso da un plus a la hora de mirar la clasificación. Sí, claro, te da un impulso, te da una ayuda y también te emocionalmente ya llegás con la conciencia mejor para el partido que viene y muy tranquilo vas a salir a jugar. Un partido de mucha pierna fuerte, porque había que meter ahí en la mitad de la cancha. Irak vino a proponer un juego agresivo también, ¿cómo lo tomaron ustedes? Sí, sí, ya lo habíamos visto, sabíamos que ellos jugaban así, habíamos visto su defecto y bueno, creo que hicimos un buen trabajo todo, el cuerpo técnico, los jugadores, y supimos encontrar los espacios, obviamente con agresividad, como lo decías vos, pero muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba Santiago Menchenko, el jugador de Peñarol, hablando luego de esta victoria de Uruguay, 4-0 frente a la selección de Irak. Está también Sebastián Boselli, en cualquier minuto, cualquier momento ya los convoco, compañeros, para lo que va a ser la palabra de uno de los pilares que tuvo Uruguay en la jornada de hoy en la zona defensiva. Dale tranquilo, Rodri, vos te metés. Ahí estaba Rodrigo Vázquez trabajando en zona mixta en el Estadio Único de La Plata. Pasó el mercedario Santiago Menchenko, que se había perdido el campeonato sudamericano, que había formado parte de la preparación de Broly, pero se quedó sin la participación de ingresar dentro de una lista de 23. Acá son menos, 18 jugadores de campo, 3 arqueros, y en base a lo que había hecho Menchenko, tanto en la pretemporada con Peñarol, como también su exhibición en el campeonato Apertura y en la Conmebol Sudamericana, se ha ganado un puesto. Compañeros, habla Facundo González, vamos a escuchar al zaguero de la selección uruguaya que ya está pronto. Bueno, qué debut mundialista, ¿cuánto lo soñaste hacer este gol con toda tu familia en la tribuna también? No, una alegría enorme, sobre todo arrancar el mundial con 3 puntos y tener a la familia acá es algo inexplicable. Háblame de ese gol, que la FIFA se lo da al arquero en contra, pero fue tuyo. Ah, no podés, no sabía. Bueno, está. Lo importante es que el equipo sumó los 3 puntos y a por el siguiente partido. Era un partido de mucha pierna fuerte, de estar muy atento porque Irak por ahí no llega mucho, pero cuando llega complica. Sí, al final teníamos que estar muy atentos atrás y teniendo la solvencia que tuvimos. Y a seguir esta línea y a sacar los 3 puntos contra Inglaterra. ¿Cuánto aporta esta victoria pensando lo que viene? Muy bien, al final el equipo le genera confianza y va a buscar más y quiere más. El entendimiento con Seba Boselli ya a esta altura no hace falta ni hablarlo, ni mencionarlo. Sí, al final Seba es un zaguero impresionante y se puede dar que nos entendemos muy bien y muy contentos. Hoy vino Mateo, contaba un poco las sensaciones de eso, que en los previos estaba muy emocionado también por hablar de vos, en la radio estuvo muy, muy emocionado también. No, muy contento por él, la verdad, que haya podido venir y todo. Ahora ya no se pierde ni una, ya no se pierde ni una porque no quiero que se pierda ni una. Muchísimas gracias, Facu. Gracias. Te ganaste el corazón de todos los uruguayos acá ya, ¿no? Sí. Ahí estaba Facundo González. Gracias, Rodri. Seguimos trabajando desde el Estadio Único de La Plata. Ha ganado Uruguay, señoras y señores, 4-0. Estamos en pleno con las repercusiones de lo que ha sido esta gran victoria celeste que ha pisado muy fuerte en la Copa del Mundo, llegando como vicecampeón del sudamericano. También en esa condición llegaba Irak, pero en cuanto al continente asiático, una victoria aplanadora de Uruguay. Desde, yo no diría del primer minuto porque el triunfo se fue construyendo a partir del minuto 20. Pero desde que llegó el gol de Abaldo, minuto 37, y un poquito antes también, porque Uruguay había tenido algún disparo sesgado de Andrés Ferrari, algún intento afuera del área del propio Facundo González, también de Damián García, Uruguay había hecho méritos como para irse al descanso, por lo menos con un par de goles de diferencia. Bueno, y ese segundo gol que Uruguay merecía largamente llegó a los 2 minutos de la parte complementaria tras el centro de Matías Abaldo y el muy buen cabezazo de Ferrari. Esas 5.000 personas, no todas uruguayas que estuvieron en el Estadio Único, seguramente la mitad por lo menos eran compatriotas, bueno, disfrutando de lo que esta selección prometía, por lo menos hacerse fuerte, ir con una compostura de saber qué plan y qué desarrollo de partido interpreta esta selección, que fue contagiando de menos a más en el campeonato sudamericano, que tuvo una gran fase de grupos, de repente descendió su nivel en los 3 últimos partidos del sudamericano, tuvo la gran victoria ante Colombia, recordada, 1-0 en el Campín de Bogotá en el arranque del hexagonal, después empezó a decaer y ese último resultado seguramente tiró por abajo la ilusión de muchísimos, pero el libreto es uno solo, ¿no? Y Broly lo intenta aplicar en la idea de juego y hoy fue más de lo mismo, sin ninguna duda, para la victoria arrolladora de Uruguay 4-0 ante la selección de Irak.